Yo ya no mando ni en esta casa. No tengo ninguna autoridad porque digo, vamos a empezar ya y no, al final impone aquí la ley y los braleos agüita con el monte ese lleno de gente. Y don Abel, que le digo una hora y aparece una hora antes. Es muy británico lo suyo, don Abel. Puntual. Bueno, excesivamente puntual. Hoy es el último día de esta temporada. Van a seguir sufriéndolo, a no ser que nos eche el jefe, que puede ser. Oiga, puede ser porque somos, además somos unos batatas y nos echan rápido. No, batata, hacía tiempo no usaba esa palabra yo, Canarias. Sí. Ser un batata, ¿no, Rudy? Ser un batata, mano. ¿Qué pasa, Rudy? ¿Qué es ese? Buenas tardes. Buenas tardes. Tú sabes lo que es ser un batata, ¿no? Hombre, ser un batata... Sí. No, seguramente no es de... Tú vas a luchar contra todos los batatas de Canarias el día 6, ¿no? Pues mira, intentamos poner nuestro granito de arena como lo haces tú, lo hacemos todos, ¿no? Como nuestra labor como canarios que somos luchadores. En la tertulia. Pero vamos, antes de entrar en a saco con lo del día 6, y aquí tenemos para mí, al Don Quijote del día 6, porque bueno, lo que ha hecho este hombre ha sido una cosa de loco. Él solo, ¿eh? No piensa que hay una logia oscura ahí de gente al lado de él, no, él solo, como apoyado por la gente del pueblo, por... Él dice una cosa curiosa que a mí me ha dejado también sorprendido. Él ha empezado con esta, ¿cómo se llama? Patrullas Guanches Canarias. Agüita, papá. Patrullas Guanches Canarias, don Abel. ¿Ustedes se imaginan una patrulla Guanches Canarias? Pues no. Pues bueno, lo sabremos en breve. Pero primero vamos a entrar con Abel. Abel. Buenas tardes. Vamos a empezar con la concejala de Asuntos Sociales. Vamos a empezar con la concejal de Asuntos Sociales. Con Charín González. Que esa sí que le gustó un flamboyano más que comer. Bueno. Échela ahí. Le ruego a la realizadora que ponga las fotos de los árboles. Bien. ¿Los árboles que tienen los árboles con Charín? Bueno, no, vamos a ver. No, tienes razón. La foto de la concejala. Sí, la concejala, sí. La concejala de Lima, Charín González, de Coalición Canaria. De Asuntos Sociales. Y también... a la machinea del PSOE, otra edil socialista, se presentan hoy a unas oposiciones que valorará su propio personal, de la cual ella es la concejal. Esto es inaudito. La de Coalición de Asuntos Sociales, Charín, que es presidenta del Instituto de Atención Social de Santa Cruz, se va a presentar a unas oposiciones esta tarde, o se está presentando ya, donde quien la va a calificar es el personal que trabaja para ella y a su jefa. Pero ahí sí tiene derecho como trabajadora normal y corriente. Vamos a ver. Hay aquí un tema. ¿Esto es posible? ¿Esto es legal? Ellos dicen que sí. ¿Cómo una concejal se va a presentar a una oposición a su concejalía en la cual el jurado examinador es su propio personal? Como trabajadora social. Ustedes imagínense. Ellos se podrán decir... Hay una cuestión importante, es decir, esta tarde estaba hablando yo con una abogada en la cual no se puede hacer eso cuando hay una relación directa e intereses personales directos. Y este es supuestamente un caso en que así lo es. Es que vamos a ver, es como si yo, no sé cómo decirlo, es como si Félix se va a presentar al director de la televisión y la examina la realizadora. Bueno, hombre, son cosas... Cosa. Ella es trabajadora social, viene del Banco de Alimentos de Tenerife. Sí, bueno, pero... Sí, y el Banco de Alimentos de Tenerife está subvencionado por el IMAS. También. Y esa subvención le permite, se destina, entre otras cosas, al mantenimiento del puesto de trabajo de trabajadora social. Otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor ella dice, bueno, si yo acabo este cargo de concejal, me voy, a lo mejor no le dan la subvención al Banco de Alimentos, o baja. Sí. Entonces me aseguro mejor una posición, me voy y me presento. Creo yo que ese es el argumento diabólico o perverso que le está atribuyendo, que no es de ella, sino son malos pensamientos míos. Pero que pueden ir por ahí los tiros, ¿no? Sí, y sobre todo hay una cuestión. ¿Sabe usted cuánta gente se presenta a esta posición hoy? 416 personas. ¿En qué situación de igualdad van a estar esas 416 personas? Frente a dos personas que además son dos concejales dentro del ayuntamiento. Es que estas concejales no tienen vergüenza. A la del PSOE fue, le convenció Charín para que fuera, para disimular un poco. ¿Cómo? Que la del PSOE fue porque Charín le dijo, oye, ayúdame allí, preséntate tú y así disimulamos un poco. Somos los dos partidos, ¿no?
Y además también hay 6 plazas de trabajadores sociales de las que están trabajando actualmente, que son interinas o temporales, que se presentan para unos puestos fijos. En fin, yo no sé lo que harán estos 416 personas que se van a presentar, pero lo que tienen que hacer... ¿Para qué se van a presentar, si está dado ya? Pues lo que tienen que hacer es recurrir, meter el tema este en los tribunales, porque esto es una vergüenza. Esto puede ser legal o no legal. El jurado calificador dice que esto se puede hacer. A nosotros nos parece que esto es inadmisible y que después las personas que se presenten, que hagan lo que tienen que hacer, que denuncien, que digan lo que tengan que decir ante un juez o ante la administración. ¿Y si mandamos una patrulla guanche canaria a la oposición? Pues mira, pues es que estamos yendo ya a unos niveles de inmoralidad y de falta de ética con estas cuestiones que haría falta, caray, porque vamos, es que clama al cielo, fuerte, ¿eh? Sí. Clama al cielo. Eso lo publicó El Día, me parece, ¿no? Sí. No hay román que se meta en la cosa de Santa Cruz, porque el IMAS es el que atiende a las personas sin hogar, la gente que está con... Claro, todo el tema este. Y van a tener a Charín toda la vida, si gana, ¿no? Asuntos sociales, entonces, sí, es la segunda vez que está esta concejal, pero claro. Es rápido, la chica ya ha aprendido bastante. La tipa sacó un máster y ya llegó, y en la segunda legislatura ya se presentó una oposición. Increíble. Yo creo que tiene que ir a la manifestación del día 6, Rudy y los dos, ella encabezando el tema. Y Rudy, para tener una sabia al lado. Es que tiene que haber... Porque es que... Y su máster, vamos... Tiene que haber un reglamento de incompatibilidades que esto no lo puede permitir. Me parece increíble, ¿eh? No. Una rapidez, vamos. Chiquita Caldera, Bermúdez te va a quedar sin alcaldía, como sigas así con estos talentos que tienes al lado, mano. Agüita. O sea, lleva la segunda legislatura y ya se presenta una posición para quedarse fija como trabajadora social. Y claro, ahora le guardan, si gana... Por su condición, tomar posición, sí. Tendrá que dimitir, ¿no? ¿Otra cosa? Tendrá que dejar la concejalía y incorporarse al trabajo. ¿O va a seguir y le guardarán? Esa es otra cuestión. Esa es otra cuestión que no había pensado yo. ¿Que ahora pedirá excedencia el primer día de trabajo? Bueno, lo mejor es lo que voy a decir ahora. Está Charín, que es la catedrática de política para mí de las Islas Canarias. Entre otras, ¿no? No la cátedra tuya que vas a hacer hablar, sino ella. Pero es que les voy a contar una cosa impresionante. Hay una policía local del norte de Tenerife que lleva 15 años de baja. De repente, hay un proceso de estabilización del personal. ¿15 años de baja? Sí. Hay un proceso de estabilización del personal de funcionarios del intento de ICO. Que eso le ha dado al alcalde, al nuevo joven alcalde, una popularidad inmensa. Esta persona de repente aparece en el ayuntamiento con un certificado médico de que no estaba enferma. Se presentó al proceso de estabilización, aprobó, y ahora está de policía local ya fija, estabilizada, y nada más incorporarse ha dicho que en las vacaciones 2021, 2022, 2023 y 2024. ¡En ICO! Ya, yo me lo contaba y decía, pero no puede ser, esto es Tenerife. O son las patrullas guanches las que me tienen. Pero bueno, ¿esto qué es? 15 años de baja. Y mira la nota, se estabiliza. Tiene que haber algo raro ahí, chamo, porque es que no se entiende. Esto parece el 15 años, dice. Y el certificado tiene. Y los de ayuntamiento. Y nadie quiere que vaya porque, bueno, te parece que tiene una fama de canca muy impresionante. No lo dice la gente, no yo solo transmito lo que dice la gente, por si acaso. Pero 15 años de baja y aparece de repente y se estabiliza la nota y después pide las vacaciones, no va a llegar. ¡Yo! ¡Muchacho! Entré si la concejal mi agüita. ¡Sobramos en Tenerife! Esto parece el camarote de los hermanos Marca. Santa Cruz. Esto parece el camarote de los hermanos Marca. Pero bueno, pasa los árboles y ya nos echamos ahí la risa. ¿Cómo? No hablas de los árboles, tú. ¿Los árboles? Sí. Bueno, vamos a ver. Hay otro tema. A Rudy Román le gusta la biología. Sí, vamos a ver. La zoología, la biología y la arbología. Vamos a ver. Tenemos en la Ayuntamiento de Santa Cruz un concejal, don Carlos Tarife, que odia los árboles. Pero le encanta la silla. Y para las sillas no son de madera. Y las sillas al lado de los contenedores. Pero no son de madera las sillas. De plástico, yo creo, que pesan menos.
¿Por qué decimos esto? Pues ahora le ha dado a este señor por decir que los árboles se caen, porque los árboles están cayendo, porque según las empresas al cual él mismo ha contratado, le dicen que es por falta de mantenimiento y de poda, encima le coge y le arma la bronca al propio contratador. Y entonces, pues, este árbol que, por ejemplo, que ustedes ven que es un árbol que estuvo en el Parque de Sanabria por lo menos 30 años, pues como se caían las ramas porque no las podaban adecuadamente, pues cogió y sajó el árbol durante 30 años. Un tesoro cultural botánico. Lo destruyó. Lo cortó. Y ahora, hay un flamboyán en un jardín de la comunidad de vecinos del bloque 10 de la calle de Arona, en el barrio de la Salud Alto, que también lo quiere cortar. Yo no sé por qué. Es el barrio tuyo, ¿no? ¿Él? La Salud. La Salud, el barrio mío. Barrio de la Salud Alto, sí. La Salud Alto, pues, en la calle de Arona hay una comunidad de vecinos en que hay un árbol, un flamboyán también de 60 años, y que dice que un informe del ayuntamiento de que hay que cortarlo porque las raíces están en mal estado. Estos vecinos... ¿Es esta? No, ese es el eucalipto. Ah, vale. Pero los vecinos, que ya están acostumbrados a estos informes de los técnicos, que son más falsos que los duros de plata, supuestamente, contratan a un ingeniero agrícola y dicen, no, de enfermo nada, lo único que le hace falta es que lo apoden adecuadamente. Y entonces, ¿qué van a hacer? Querían cortarlo hoy, y entonces han esperado porque dice que van a ver un tercer informe que vamos a ver a quién se lo van a pedir, seguramente a alguno que supuestamente dirá lo que quiere el concejal Carlos Tarif. Inclusive los vecinos se encadenaron al flamboyán. ¿Qué vamos a hacer con este señor Carlos Tarif? Señor Carlos Tarif, los árboles hay que mantenerlos, hay que cuidarlos, hay que podarlos adecuadamente para que las ramas no se caigan encima de las cabezas de los vecinos o ciudadanos visitantes. Y no le eche usted la culpa a todos los vecinos y a los perros de que se caen por punta, de que los perros se hacen pipí en los árboles. Imagínense ustedes cómo estaría el mundo de árboles, sin árboles, porque en todo el mundo los perros orinan en los árboles. Si él los cuidara adecuadamente, esto no pasaría. Y este hombre sigue y sigue y sigue. ¿Qué ocurre? Nosotros hemos hablado con el tema y dice, hombre, a ver, dice, un árbol que de 40 años que hay que podarlo, hay que llevar una grúa de grandes dimensiones, etcétera, etcétera. Y eso es un costo. Entonces este dice, bueno, pues ¿cómo me arreglo el costo? Pues corto el árbol y pongo un arbustito de un metro de altura. O sea, este señor no tiene ninguna sensibilidad para la cultura botánica que significan esos árboles que han crecido toda nuestra vida. Como por ejemplo este patio de vecinos del bloque 10 de la calle de Arona, en lo cual tiene un flamboyán precioso de 60 años, que este señor se lo quiere cargar como está cargando los árboles más importantes de Tenerife. Se cargó el eucalipto del Parque García Sanabria. Vamos a ver a cuántos del parque se va a cargar. Se cargó los tuliperos de Gabón, de la Plaza del Orche que están haciendo, porque hicieron un planito para hacer una placita y no se dieron cuenta que allá habían árboles y dice, ah, hay árboles aquí, pues a romperlo. Y vamos a ver, señor Tarife, los árboles, los animales y las personas, hay una cultura, y sobre todo hay una cultura, los árboles son una riqueza cultural botánica. Yo no sé si usted sabe lo que es eso. Es usted el peor concejal de parques y jardines que hemos tenido en 20 años. Yo no he visto a un concejal que tala los árboles por tontería y sobre todo sin un argumento científico realmente serio. Porque que usted, que haya un técnico que dice que las raíces están mal y otro dice que de mal nada, contrate usted una empresa de Barcelona para que le dé una solución a lo que está pasando y le diga que de enfermo es nada, que lo que ocurre es que usted no está manteniendo los árboles. Ya está bien, ¿no? Ya está bien porque esto no se puede tolerar. Y hay que pararle los pies a este señor y sobre todo yo le pido al señor Bermúdez, al alcalde, que le ponga un tope a este señor y que se deje ya de saber de cuestiones. Pero el club dice que con los ojos en blanco pues no sabe nada de flamboyán. Ha salido en el periódico ahora. Ha salido en el periódico. Estoy alucinando, macho. Y no ves los árboles que se caen en tu barrio. Dice, tú ves, dice, el bosque no te deja ver los árboles. Exacto.
Es que hay una cuestión. Cuando a mí me dicen, cuando los aspirantes vecinales, vamos a ver a los concejales y nos dicen que, que no pueden hacer tal cosa, lo que sea, porque hay un informe técnico que dice lo contrario, a mí me decía un político, dice, tú pides ese informe con el nombre del técnico y la firma y ya verás como en el 99% de los casos ese informe no existe o está en connivencia con el técnico. Hay que coger y buscar a otros técnicos que digan si es verdad o no lo que dice el técnico. Y del 100%, y la mayoría de las veces, el 99%, como por ejemplo con el tema este de los árboles, están enfermos. Estos vecinos que fueron listos, digo, a ver, ingeniero agrícola, ¿qué nos dices tú? Enfermos nada, lo que hay que hacer es podarlo. Pues la salud, alto. ¿Qué parte de la salud va a haber en los... En la calle Arona. En el bloque 10 de la calle Arona. ¿Eso está en la parte alta de Salud Alto? Sí. Tengo que ver la foto exactamente. Bueno, me suena la calle que está cerca de por donde yo vivo. Esto es una comunidad y que en medio de la comunidad está Estefan Boyán. Sí. Además salió en el periódico. En el periódico con la foto. Con la foto seguramente sé dónde está. No cabe duda que los expertos tienen que ver... Y cómo solucionar esas cosas y valorar segundas opiniones, que siempre es buena, por supuesto. Pero no se puede cortar los árboles cuando no están enfermos simplemente porque es más cómodo mantener un arbolito de 2 metros, que al final es lo que está pasando. ¿Qué ocurre? Claro, que un árbol de 60 años... Pero a Carlos Tarifa no le gusta otro tipo de árboles. ¿Cómo? ¿Perdona? Que a Carlos Tarifa le gusta otro tipo de árboles y raíces, ¿eh? ¿Te acuerdas de eso? Es que para que lo sepas, porque hay que ser arqueológico, en el periodo electoral de comparalcalde, el señor Carlos Tarife salió en los medios de comunicación fotografiado con un pene de plástico así. Ah, coño, creo que lo vi, sí, joder. Bueno, por eso no había caído, coño. Yo de verdad que se me olvidó desconectar el móvil, de verdad que lo mío no tiene pérdida. Bueno, ¿ya acabaste con los árboles ya? Sí. Ya acabé con los árboles. ¡Vivan los árboles! Hay que abrazar más a los árboles. Bueno, vamos a una pequeña introducción. A ver, Rui, estás aquí por una cuestión importante, que es el día 6, una manifestación en todas las islas ¿Sobre qué? Bueno, sobre la inmigración ilegal que llega en este momento a Canarias o más allá de eso. Sí, son varias cosas, que se concentran en una, ¿no? Sí. Esto... de la manifestación nació de ver cómo el pueblo canario lleva sufriendo muchos años unas injusticias con respecto a muchas cosas que están sucediendo, ¿no? Hace poco le pegaron a un canario, lo dejaron 3 días en la UBI, ingresado. A mí me llega muchísima información porque aparte yo soy educador y llevo más de 20 años como educador y tengo muchísima información, me gusta ayudar a los inmigrantes, he ayudado y sigo ayudando. Pero una cosa es ayudar, ser solidario, y otra cosa es ser engañado. Canarias no puede soportar todo el peso de África. Y lo que está llegando no son personas que están huyendo ni de guerra, ni de miseria, ni de lo que pasaba antes. Como los canarios cuando migramos a Venezuela y a Cuba, ¿no? Que bueno, estábamos en una guerra y emigrábamos cuando sucedían cosas muy graves en aquella época. Ahora, Canarias no puede soportar, que somos 8 islas muy pequeñas, y estamos ayudando, pero es que no hemos terminado de ayudar a todos los que han llegado y siguen llegando. Y las administraciones saturadas, los canarios saturados, dando dinero para la gente de fuera. Los canarios no tenemos casa. Problema con muchísimas cosas que se deberían ya desde hace tiempo haber hecho casas de protección oficial para los jóvenes. Los mayores deberían estar mejor atendidos. Dinero... y ministerios que hay por parte del gobierno nacional, que dices tú, pero bueno, ¿dónde se está yendo los miles y miles de millones de euros con el tema de este ministerio del tema de la desigualdad? Pero, o sea, no se está mirando para los canarios ni para toda España. O sea, nos están dejando... al final, ¿qué pasa? Que la gente que está llegando se está filtrando mucha delincuencia. Además, te voy a decir una cosa y te voy a poner... con el permiso de este marroquí, por cierto, el día 6, sábado 6 de julio, a las 12 del mediodía, por primera vez, yo creo que el canario se va a levantar y va a salir a la calle. Oye, es que me duele mi tierra y mi gente, yo creo que a todos los canarios nos duele, ¿no? Y
Y yo veo que el canario, contra, al final van a tener razón de que nos llamen aplatanados y que no salgamos a la calle, pueblos, barrios y ciudades a decir, basta ya, porque vamos a perder la identidad del canario. Oye, coño, si el canario solo está teniendo un hijo o no tiene ninguno y no paran de llegar narcolanchapateras, que es un tráfico de vidas humanas, un negocio desde los altos poderes, con el beneplácito de los gobiernos, y las Islas Canarias, que son 8, con un continente tan grande que es el continente africano, gente complicada, incluso que se está filtrando delincuentes, que están pasando muchísimas cosas aquí, que los canarios no quieren decir nada porque ya parece que tenemos miedo. Miedo el canario con todo lo que hemos luchado, los aborígenes canarios y los guanches y los guanartemes, todos los menseyes, desde cada punto de cada isla. Esto no puede ser, al final vamos a ser una minoría y no vamos a poder manifestarnos. Oye, esto ha nacido del espíritu y el alma del canario, decir, basta ya, somos solidarios pero no somos gilipollas. Oye, primero hay que ayudar a la gente de aquí, que yo me he visto un montón de personas mayores que tienen una mísera paga, que el tema de la ley de dependencia que ni ha llegado a muchas casas, un montón de mensajes. Si tú ves bueno, mira que a mí me llegan mensajes de toda la vida por el tema de los vídeos míos de humor y demás, pero es que es la primera vez que me llegan tantos mensajes de anécdotas de un montón de personas. Después yo filtro a ver si son realidad, pero es que yo lo sé de primera mano porque yo estuve trabajando en el centro de menores de medidas judiciales de Tabares como educador. Había módulos completos separados de los canarios para que no hubiera problemas, módulos de algunos marroquíes que eran muy complicados y que habían cometido delitos aquí, nada más llegar a Canarias, ya habiendo cometido delitos allí en Marruecos. Y te voy a poner ahora un audio, porque los que se van a ir a la manifestación también son marroquíes que llevan aquí años y se sienten canarios. Van a ir un montón de venezolanos que también se sienten canarios y llevan aquí años y que están diciendo, oye, Rudy, que yo vine a las Islas Canarias, a España, porque yo quería salir de Marruecos, yo quería salir de Senegal o de Venezuela, y que estoy viendo que esto se está convirtiendo en un país que no es España y que no son las Canarias. Y esto hay que hablarlo contra, ¿sabes? Los periodistas, los comunicadores, gracias de verdad, Félix, y Canal 10 por dar visibilidad, porque yo veo a periodistas que están cagados o que están dentro del negocio, y con los de arriba, con el beneplácito de los de arriba, y no veo que la prensa ni las televisiones públicas contra están dando la cara por los canarios. Oye, que estamos pagando con nuestros impuestos. Y no sacan la realidad de los robos con violencia que están habiendo en todas las islas. Hay municipios que ya hay más extranjeros que canarios. Narcolanchapatera. Vale, tema de aviones, también es verdad. Por eso hay que poner una ley de residencia y decir, oye, no, que lo sentimos, que en Canarias hemos sido solidarios siempre y seguimos siendo, pero que por aquí no entren más, que ya estamos, aquí estamos ya full, que están. Nosotros éramos 4 educadores, en el centro de las galletas, para casi 65 menores, que muchos de ellos son mayores de edad, porque les hace la prueba del hueso y esa prueba siempre le da por encima, por debajo, perdón, esa prueba siempre le da por debajo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que son mayores de edad? Claro, eso lo saben ellos, son una mafia que llega de ahí, está todo coordinado. Y oye, las ONG se crearon en su momento para ayudar de toda la vida, pero lo que no se puede haber convertido en un negocio. Esto ya está conectado con muchísimas ONG y desde allí ya se está llamando. Yo, muchos, los educadores que llevamos ya muchos años, tanto de medidas judiciales de Tabares, cuando estaba trabajando en Centro Cángulo, en Tacoronte, Centro de Guimar, Centro de las Galletas, en Santa Cruz, en La Esperanza, tengo muchísima experiencia. Esto no lo sabe la trabajadora social ni la educadora que se acaba de sacar la carrera, que tiene 22 años. La educadora se saca la carrera, quiere trabajar y quiere ayudar, y se piensa que son sus niños. Y muchos de esos niños, que no son niños, son peligrosos. Porque también te voy a decir, yo te estoy hablando de esta parte, pero es que yo he ayudado y sigo ayudando muchísimos senegaleses. Voy a poner un audio. El audio de un marroquí, tengo un montón de amistades marroquíes y senegaleses que van a ir conmigo a la manifestación, que ellos saben lo que está pasando y que quieren dar la cara por los canarios, porque se sienten canarios. Y te voy a poner el audio de un marroquí, que es bueno, que además que lo mandé al grupo. ¿Tú me das permiso para mandarlo al grupo? Dice, sí, Rudy, sin problema. Digo, porque es muy importante que se sepa que llevas tú 30 años, 20 años, y el padre lleva más de 30. Dice, oye, que habemos marroquíes, a Rudy, que aquí venimos a trabajar. Digo, lo sé, hermano. Digo, vente a la manifestación a ayudarnos. Yo creo que tú eres el primer interesado en que tú des voz allí. Y va a venir a la manifestación también un marroquí que fue agredido por un marroquí, por varios marroquíes en Tomecano, que le pegaron una paliza a palo. ¿Vale?
Y no estoy diciendo con esto que todos los marroquíes sean iguales, no. Tengamos sentido común, claro que no, pero que, oye, que yo me he arriesgado mis redes sociales, ¿eh?, para poner todas estas noticias juntas de todos los días, y que esto, los medios de comunicación no dan avío con todo lo que pasa. Eso sí, tú lo pones día a día, todos los días, sacando las realidades, y lo pone una persona, se expone, y tú dices, oye, es que esto es una realidad. Pues si la noticia te salta, cuando no quiere poner el medio de comunicación, una cada tres semanas, una cada mes, una tal, claro, la gente ahí no se da cuenta. Pero vete directamente a los municipios, cómo están separando a todos los que están llegando en narcolancha patera. Los separan por municipio para que no dé el cante. Si el canero ayuda. Y yo, se han quedado conmigo en mi casa un montón de senegaleses también. ¿Me el audio, tengo curiosidad? El audio. ¿Lo encontrarás? Sí, sí, sí. A ver, te quedaste callado. No, no, tiene protagonismo. No, no, pero también puedes opinar, ¿no? Escucha el audio. Escucha el audio. La primera vez que yo escucho un audio tan largo, y no sé cómo me di cuenta, porque me envían tantos mensajes, que lo sentí, oye, que me dio un montón de sentimientos, que casi me pongo hasta a llorar. Y es importante que lo escuchen todos los canarios. Todos los canarios de España entera, ¿eh? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, estoy en el grupo y estaba viendo un poquito las cosas y tal. Y mira, yo los primeros jodidos somos nosotros con este tema, ¿sabes? A mí me hierve la sangre ver toda esta mierda que llega y que nos manchan la imagen a nosotros. Yo llevo en Tenerife 28 años, mi padre llevará 36, 37 años, ¿sabes? Entonces, los primeros jodidos somos nosotros, llevamos aquí, venimos a la isla, se nos ha tratado siempre muy bien, los canarios de puta madre. Y la verdad es que toda la mierda que está subiendo ahí son mierdas aquí en Marruecos primero, ¿vale? De hecho, ahora mismo estoy de vacaciones en Marruecos y toda esa mierda que llega ya es mierda aquí, ¿vale? La gente que quiere venir a trabajar y ayudar a sus padres, yo conozco muchísimos que llevan ahí 6 años, 5, 7. Este año, por ejemplo, se han cogido la primera de los papeles. Están ayudando a sus padres, están trabajando. Y te digo, solamente los cercanos a mí, te digo que conozco a más de 12 personas, ¿vale? Algunos primos míos, algunos que son del pueblo. Entonces, ¿sabes? Hay mucha gente también que viene a buscarse la vida, ¿vale? Y tú me dirás, que yo sé que mucha gente me dirá, esos son bienvenidos, ¿me entiendes? Pero se habla muchas veces de solamente lo malo. Y al final, donde quiero llegar yo también es que por favor, yo entiendo que yo soy también el primero que a lo mejor te puedo apoyar en que, macho, tío, que es mucha inseguridad, no solamente para ti, para los canarios o los españoles. O sea, yo me siento marroquí, me siento español, tengo 28 años y de verdad que me siento canario al 100%. ¿Por qué? Porque yo sé que todo lo que he hecho es sumar. O sea, nunca ningún problema, nunca me he metido en ningún problema. Desde los 16 años trabajando, he sido autónomo, trabajando como un hijo de puta, ¿sabes? Entonces, un poquito también la gente que no prejuzgue, ¿sabes? Yo, por ejemplo, soy musulmán, hago mi ramadán, hago mi religión y no integrado, sino súper integrado, ¿sabes? No hace falta salirse de la religión o lo que sea para estar integrado. Para mí integración es venir, intentar ayudar, intentar sumar, venir a cotizar, ayudar a tu vecino. Y para mí eso es integración, ¿me entiendes? Respetar la cultura. ¿Qué significa respetar la cultura? O sea, yo puedo hacer mi ramadán, pero cuando llega la Semana Santa, por ejemplo, oye, pues yo siempre la he respetado. Que llegan los carnavales, ¿te gustan los carnavales? Puedes salir a bailar, a disfrutarlo. ¿No te gustan? Quédate en tu casa a ver la tele. ¿Qué más? Cualquier cosa, ¿sabes? La Virgen de la Candelaria y tal. Yo no tengo nada que ver con la Virgen de la Candelaria, pero yo lo respeto, ¿sabes? Es una cosa de la isla, de la zona donde he crecido, donde es una costumbre o es una cultura o lo que sea. Y tengo que respetarla, ¿me entiendes? Eso es lo que yo llamo integración, ¿me entiendes? La gente siempre me ha respetado con mi ramadán, con mis cosas y tal. Y yo respeto a todo el mundo. Y más cuando las culturas del sitio donde estamos, ¿me entiendes? Yo, por ejemplo, mi mujer o mi madre, tengo también familiares y tal que tienen, por ejemplo, el velo, ¿vale? Se ponen el pañuelo en la cabeza. Lo que no me gusta es que se prejuzgue,
¿sabes? No, esta gente viene aquí y ya me miran mal como que yo no estoy recibiendo ayuda. Mira, desde los 16 años trabajando, ni una puñetera ayuda. Tengo hijos, puedo coger ayuda. Ninguna puñetera ayuda. Mi padre igual, ¿vale? O sea, trabajando, sumando, y yo sé que puedo ir mañana al ayuntamiento y pedir ayuda, ¿sabes? Lo puedo pedir perfectamente y no la pido, tío. Prefiero ganármelo con el sudor de mi frente, ¿sabes? Que la ayuda, yo no estoy en contra de las ayudas. Siempre que uno cotice, que tú estés trabajando, puedes, o sea, no te llega, pues te ayudamos. Pero a mí que me da igual la nacionalidad, ¿sabes? Pero que uno esté ahí, yo estoy aquí trabajando como un hijo de puta 12 horas para sacar a mi familia adelante, que el otro, tocándose las pelotas, por ayudas y tal, pues no estoy de acuerdo, ¿sabes? Entonces, nada, un poquito eso, tío, que me da rabia. Lo primero, somos los primeros que nos da rabia, tío, que siempre he hablado con mi padre, con mi gente cercana, que, macho, tío, que nos están manchando la imagen. Yo llevo aquí 28 años trabajando, todo el mundo bien con él, ningún tipo de problema, ¿sabes? Y la verdad es que me da rabia, ¿sabes? Y ya cuando se mezcla ya la religión y tal, me da rabia, ¿sabes? Y nada, yo lo único que es eso, que yo pues, os apoyo al 100%. Lo único que ya te digo, por favor, que no se prejuzgue a una persona solamente por cómo se vista o si es marroquí o si tal. Hay buenos, hay malos, los hay muy malos, y hay que buscar una solución a toda esta gente, ¿sabes? Vamos a ver, si tú no puedes controlar que no entre, que hagan algo. Vale, o sea, yo qué sé, hoy entras aquí, ¿cómo te llamas, Mohamed? Oye, pues te doy un papel, 6 meses para que encuentres trabajo, por ejemplo. Trabajo, si no, en 6 meses no hay trabajo, para tu país. No sé, algo, tío, algo, porque ya te digo, es malo para todos nosotros. No me gustan muchas cosas que decís en el grupo, es muy extremo todo a veces, pero en el fondo, pues hay muchas cosas que estoy de acuerdo. No se puede estar de acuerdo con todo. Tío, no me gusta polarizar todo, o sea, no es muy muy extremo, pero ya te digo, un poquito de eso, mandar un mensaje de, oye, que no somos todos iguales, que los primeros también visitados somos la gente buena, que estamos aquí trabajando toda nuestra vida, que buscamos un futuro mejor, también la gente que está recién llegando, que está, o sea, sumando desde el primer día, y nada, tío, un poco de eso nada más. Era primero para que lo escuches tú, que siempre, no sé, mucha gente te llama racista y tal. Yo sé que a veces, joder, lo dices un poquito mal, ¿vale? Te comunicas un poquito muy agresivo y tal, ¿sabes? Pero siempre me gusta ir al medio, ¿sabes? Ni polarizar por aquí, ni polarizar por allá, sino un poquito hablar como personas. Yo sé que vende más un poquito el alzar mucho más la voz y tal, pero bueno, ya te digo, hay cosas que no estoy de acuerdo contigo, con mucha gente, pero era un poquito para dar un poquito mi punto de vista y que no somos aquí todos malos ni nada de eso, y que nada, tío, ya te digo, yo me metí en el grupo para ver un poquito, ni a mí, ¿sabes? No voy a copiar de aquí, voy a coger sin contexto, ni nada, y no sé ningún, ¿sabes? Nada de eso, y tampoco tengo muchos seguidores ni nada, sino veo un poquito la gente y tal, y lo que subís ahí, lo que hace la gente esta que viene, y nada, que encuentren una solución, y la solución la tienen los políticos. O sea, si tú los dejas entrar, busca una solución, porque es mucha gente, y al final esa gente, pues, ya te digo, o sea, sin papeles, sin trabajos y tal, al final te la van a liar. Entonces, nada, un fuerte abrazo y nada más, un poquito, ¿sabes? Era un poquito, poner un poquito de cordura y no ir a todos los extremos, ¿sabes? Un fuerte abrazo. Venga, gracias. Para intentar parar esto. Yo le contesté y tal. Me parece muy correcto el audio. Hay algunas cosas que no... Pero que vamos, que te lo diga un marroquí que lleva años aquí, que sabe lo que hay. Se están soltando... ¿Por qué dice lo de racista? Se está soltando... ¿Por qué dice lo de racista? No sé... lo de racista. No sé. A ver, a él le contesto así porque lo vi con una persona buena, ¿vale? Pero pues es que no me siento aludido para nada. Un educador que llevo más de 20 años ayudando. Yo, que he sido emigrante... Que se tachan de racista, no sé qué. Por eso no me siento... ¿Sabes lo que quiero decir? Diga lo que diga. Un educador que llevo 20 años de educador ayudando a inmigrantes y que yo emigré
a Inglaterra en el 98 y que mis bisabuelos fueron emigrantes, emigraron a Cuba, que tengo familia en Cuba y tengo familia también en Venezuela. No me siento aludido para nada. Él lo dice de sentimiento, él lo dice como que te llaman, pero yo sé que tú no lo eres. Todo el mundo sabe que no lo soy. ¿Qué pasa? Que tú, para que no digas la verdad, eso es así, para que no digas las realidades que estamos pasando los canarios, ya vienen preparados muchos, o la izquierda radical, mañana, te dice, llámalo racista. Yo ya lo dije, mañana, que a quien llamen racista sin serlo, que vaya a urgencia a hacerse un parte médico y que vaya a denunciar a la policía por difamación. Mañana hay una manifestación contra el racismo, dice. ¿Mañana? Viernes, sí. ¿Mañana? ¿Sí? ¿En dónde? Santa Cruz, creo. Don Abel, digamos. Vamos a ver, yo creo que con todo el tema este de la inmigración hay que actuar con sentido común. En primer lugar, yo quiero decir que mi padre fue inmigrante, era un palestino que en el año 40 y pico vino aquí a Canarias y que todo lo que se ganó lo hizo con sudor de los frentes sin una perra chica. En ese momento existía la perra chica de subvención, porque allí en esa época el dinero era la peseta, la perra chica, y no habían subvenciones para ningún extranjero. Pero ¿qué ocurre? Que llega un momento en que, y sobre todo esto que es muy importante, la gente que venía aquí a trabajar extranjero tenían que tener su permiso de residencia, su permiso de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay que tener un control. Un control de la gente que entra de una manera con sensatez, porque no olvidemos que solamente en África hay 1.400 millones de personas. ¿Qué pasa? ¿Que todos los que vengan en barco lo vamos a coger con el consiguiente costo? Y después hay otra cuestión importante. ¿Antecedentes? ¿Que todo el que entra por avión entra con DNI? Sí, y sobre todo hay otra cuestión importante, ¿no? Que me han dicho algunas personas que han tratado con el tema de la inmigración, ¿no? Y es que el dinero que se utiliza para cada inmigrante ilegal, supuestamente, no todo va al inmigrante. Ojo, que ahí también puede haber un supuesto negocio con el tema de la inmigración. ¿Las mafias? Y después hay otro tema, que no solamente es el tema de la gente que viene en patera, sino la gente que viene por los aeropuertos, que viene diciendo que viene de vacaciones y después se queda. Creo que Rosa Dávila había dicho, en Canarias, que todos los días se apuntan 1.320 personas, más o menos, en la Seguridad Social Nuevo. Entonces, 1.300 y pico personas al día. Entonces, claro, no solamente el tema turístico está estallando el territorio, sino toda la inmigración ilegal que no tiene control ni en ninguna parte. Y después, dentro del inmigrante, hay gente buena, hay gente delincuente que se suma. Porque aquí en Canarias una de las cuestiones que siempre hemos tenido es que aquí ha habido seguridad, la gente es buena de por sí, hay algunos ratillas como en todas partes y tal, pero vamos, asesinatos y cosas raras de este y robo, algo muy esporádico, como todos hemos visto, todos tenemos una edad en que este tipo de cuestiones son esporádicas y muy limitadas, ¿no? Pero claro, todo eso suma, y el tipo de delincuencia que trae esta gente, por ejemplo, sudamericano y africano, que son delincuentes, eso no van a puñetazos, van con machetes y pistolas, que es a lo que están acostumbrados y que es lo que nos asombra a todos nosotros, ¿no? Entonces, en el tema de la seguridad, que ya hemos hablado que los policías tienen que tener unos medios para ellos protegerse ante este tipo de ataque, como las pistolas taser, que ya menos mal que ya las están poniendo, porque claro, los policías dicen, meterme yo en un tema de ese para que me coge a freír espárragos. Entonces hay que protegerlo, hay que dotarlo de medios para, de una manera efectiva y sin peligro por parte de ellos, se protejan, y a los ciudadanos que nos sintamos seguros. Ya tenemos bastante con todo el tema de la ocupación, de la inquiocupación, de la narcoocupación, para que encima vengan estos tipos de personas que, por cierto, enseguida se educan de cómo hay que organizarse en el país en que están. Saben más que el EPE, saben más que nosotros. Se trata de orden público y todo el mundo, yo soy más... Ah, perdón, vale. Vamos a la exposición, después entras tú. Venga. Pero vamos a que los que mandan en este programa en realidad, que no somos nosotros. No tenemos, aquí que manda una persona de Raleo y otro que no sé dónde es, creo que La Laguna, creo, nomás, nunca lo he dicho. De origen desconocido. Pongan las fotos de Arona.
Bueno, la foto, pongan la foto a ver si ellos saben de dónde es. De la calle, Darro. Mira. Ya, toma ya. Agüita. Más limpio imposible. Son de fraile. Fraile, ¿no? No, no, eso no. Eso es la limpieza del municipio. ¿Has visto? ¿Y qué zona es? ¿Todo el municipio de la zona? Todo el municipio, ¿eh? Agüita. Arona. La misma empresa que está en Santa Cruz. Lo que pasa es que la Concejal de Arona no va en silla, va en coche. Es más lista, más, ¿no? Tiene más habilidades, porque... Es que ni siquiera van a ningún sitio, porque si esto es así, agüita. Mira. Así están los talleres, hecho todo un tranque como un día fiesta. Estuvimos hablando el otro día del problema de los talleres, que está un montón de máquinas sin reparar. Ay. Echamos a Mena. Dijimos, no, menos mal que se fue ya, por fin. Después de tantos años no hacía nada, no sé qué la gente quejándose. Pero la mierda sigue ahí. Ya lo vemos, ya lo vemos. O sea, a ver, decían los chinos que una imagen vale más que mil palabras. ¿Yo qué voy a decir ya ante esto? ¿Puedo decir algo? Esa cantidad de basura que hay en la calle, las irregularidades que hemos hablado de la basura, y este es el cambio que han prometido en Arona. Y había más fotos, lo que pasa es que, claro, le ponemos todas las fotos y nos quedamos aquí, nos vamos nosotros, damos una vuelta, vuelven y siguen con la foto. Y no es cuestión tampoco hacer un programa solo de fotos que ustedes estén disfrutando como si fuera el reportaje canaria semanal, pero no. Yo entiendo muchas cosas. Entiendo que la gente se cabree, que haga cosas como la que está haciendo Rudy, que a ver tal, pero estas cosas tan sencillas, tan necesarias como la limpieza, porque quien vive como un cochino se convierte en un cochino. Porque si tú tienes tu casa sucia y no te limpias, no te lavas, al final acabas, no sé dónde acabas, desordenado. Y si este municipio está sucio y es un municipio sucio y no es una buena imagen, imagínense ustedes los turistas, yo creo que ya están acostumbrados, les da igual, ellos van a lo suyo, a su rey y ya está. Entonces, ¿no dice un dicho también canario que el que nace lechón muere cochino? Sí. ¿La asesora tendrá algo que ver ahí? No, seguramente, la asesora, sí. Hay un... ¡Coño! Yolanda Mendoza, ahí tenemos un amigo tuyo. A que le metiste una bola como un día de fiesta en el juzgado con otro, con el pequeño gran hombre. El consejero delegado de la Sociedad de Turismo de Tenerife. Ahí está. David, ¿no? David, sí. Sí, el pequeño gran hombre. ¿Te acuerdas la película? Sí. Pues igual. No veas. Le faltaba el caballo y los indios nada más. Los dos mentirosos ahí. Los dos mentirosos ahí. Y el juzgado ganó Rudy Ruimán. Pues ¿qué ha hecho este gobierno de Arona, el tripartito? Contrató a Yolanda Mendoza. Dejó el PSOE y este año la contrataron. ¿Era del PSOE y se pasó al PP? No, se pasó al puesto de trabajo, como la concejala de Santa Cruz. A las asesoras ha ganado 1.500 euros, toma tranquila, estaba súper feliz. Pero insisto, hagan algo con la limpieza en Arona, por favor, ya. Hagan algo, arreglen esa empresa. ¿Cómo es posible que las cosas de Arona se decidan a Santa Cruz? Por lo que hablamos aquí, que hasta Hugo se quedó impresionado, Hugo Luengo, el arquitecto, no se lo podía creer. El municipio es sucio y los jefes de servicio de vacaciones con los coches de la empresa en La Gomera, Las Palmas, dando vueltas en la laguna, llevando a la mujer a pasear, a ir al campo, a los centros comerciales. Pero eso no puede ser, hay que cambiarlo. Y fíjense, hoy, el día publicado, que han denunciado a un funcionario por quedarse con dinero de los vecinos. Un funcionario, un auxiliar administrativo. El Rudy es un hombre libre. Perdón. No, creo que le dio aquí. No, los free men, no te preocupes. Los lunes, los free men, lo que van a decir. Desde que toman la especia, mano. Lo tenía el por un bajado. Escuchen. Arona sigue saliendo por lo que no debe salir. Un funcionario del SAC de los cristianos, auxiliar administrativo, denunciado porque hace con dinero a los vecinos.
Y lo trancaron porque una puso, pagó una multa y pues dice, pero la multa sigue, y el dinero ¿dónde está? Es complicado. Ya está la gente diciendo, Mena, a casa vuelve por Navidad. La cosa así, se está escuchando ya, pero espero que no. Pero bueno. Bueno, ahora, después de este discurso Arona, no una obsesión, ¿eh? En Guía y Sol hay un fuego ahí que arde con el concejal de coalición que se fue al grupo mixto a los no adscritos. No es una moción de censura, pero bueno, ahí está. Tenemos el incendio del Fraile, que en el cual es un auto de fe en el cual quemaremos, intentaremos quemar al concejal de fiesta, Alexis Gómez, no me acuerdo del segundo apellido. A ver si te quemamos ahí en el auto de fe, como hacía antiguamente la Santa Inquisición, porque no es todo como cuentan, a lo mejor otra historia que no te va a gustar cuando salga. Alexis, tú y tu historia con el agua, porque tú también llevas agua en nota, fiesta, seguridad, agua. Estuvo en París, a lo mejor si hablas con él, Rudy, que estuvo en París viendo Secur, la seguridad consigue que no entren los inmigrantes. Te estás perdiendo ese gran cerebro. Yo espero. Político, estratégico, militar, que está en Arona, para que lo lleves a la manifestación del día 6 y te dé una charla sobre las nuevas armas y los nuevos dispositivos. No, a ver. Bueno, sí. Yo espero. Rudy, mira, suya la palabra. Muchas gracias. Don Abel un poco lo ha respaldado. Sí, la verdad que sí. Gracias, Abel, por tus palabras, porque comparto contigo, además, sabes, se te 100%. Ve. Es que tú tienes mucha experiencia y sabes de lo que hablas. Mire, ¿eh? Y sobre todo a mí me la fascina. Alianza de Vecinos de Tenerife, ¿estás de acuerdo? Además, a mí me te esperamos en la manifestación, por favor, y necesitamos tu apoyo. ¿Eh? Además, a mí me fastidia muchísimo que llegan los inmigrantes. Vamos a ver, son personas y tienen derecho a un trato humanitario, a un mínimo de condiciones, ¿no? Pero después, en Tenerife hay 3.000 personas viviendo en la calle. Y esas personas no tienen derecho. ¿Por qué una se les trata bien que son de fuera y a los de aquí no se les trata en absoluto? Y tienen que... ¿Cuánta gente vemos todos los días durmiendo en las aceras, personas mayores en la calle? O sea, este es el tema que a nosotros nos deja alucinados. ¿Cómo es posible esta hipocresía de a uno se les trata bien y a los nuestros se les trata fatal? ¿Qué está pasando? ¿Estamos locos o qué? ¿Es que tenemos dinero para todo el mundo? Bueno, si fuéramos ricos y millonarios, pues a todo el mundo lo trataríamos bien, pero esto hay que tener un poco de sentido común, o algo de lógica en todo esto, porque esto es inaguantable. Pues desde el corazón, Félix y Abel, ha nacido esta iniciativa del 40-60%. El día 6 de julio, sábado a las 12... Sábado la manifestación empezó en la isla de Tenerife y ya está en todas las islas. El sábado 6 de julio a las 12 del mediodía. Frente a la subdelegación de gobierno, calle Méndez Núñez. Calle Méndez Núñez, subdelegación de gobierno en Santa Cruz de Tenerife. En Gran Canaria también, en la plaza... ahí te lo digo. Sí, siempre queda la plaza. Espérate que te lo digo ya, para que la gente... Frente al Cabildo de Lanzarote, frente al Cabildo de Fuerteventura... Vale, en Gran Canaria, en la Plaza Manuel Becerra, en Lanzarote, frente al Cabildo, Fuerteventura, Cabildo, La Palma en el Cabildo también, La Gomera Cabildo, El Hierro Cabildo y la graciosa La Caleta de Sebo. Y todas las islas unidas. Y si me permites decirte una cosita nada más, Fel. No, puedes decir lo que quieras, todavía. Que esta iniciativa no ha sido fácil, estoy aguantando palos de todos lados. ¿Pero qué significa los...? Ay, a ver... Es un palo de esos de guante. ¿Es una chola voladora? Una chola, es un misil, un dron, es uno de Hamas, otro de Israel. Le sabe sacar el lado positivo y a la risa, que es muy importante, ¿no? Pero... ¿Los palos esos que son? ¿En las canillas? Para ir por parte... y te digo, llevo días sin dormir, como es debido. Eres muy prudente. De todas formas, digo, Rudy, es muy prudente, porque esa que está recibiendo presiones para que no se haga esto. ¿Ah, sí? Pero lo que pasa es que no lo dice porque es prudente, no quiere tampoco poner... Estrés, presiones... alguna llamada... La responsabilidad de que todo salga una bien... Una pregunta, ningún político, la pregunta clave, ¿no? A ver, ¿qué es la que te gusta a ti? Señor Ruiz Román, comandante de la patrulla Guanches Canarias, ¿te puedo llamar así, no? Sí. O Mesei. No, yo... Mesei de las patrullas. Bueno, me gusta que me llame pues, un
un guerrero más guanche, sí, sí, como todos los canarios. Bueno, en este caso, autonombrado Mensei por hoy. Oye, que yo me llamo Ruimán, soy hijo de Bencomo, sí, exacto. Príncipe Ruimán, que Bencomo fue el guerrero guanche, sí, sí, y Mensei más temido. Hay una anécdota muy graciosa, que cuando la matanza de Centejo, llega Bencomo y dice, y está Tinguaro, que era el que ha derrotado a los guanches, y dice, ¿por qué estás sentado descansando? Y dice, mi trabajo ha terminado, ahora le toca a los carniceros. O sea, él acabó la estrategia y después sus guerreros empezaron a exterminar a los españoles. O sea, ya mi trabajo termina, ya vencí, ya le toca a ellos la parte más chunga. Yo soy un noble. Es una anécdota que recoge Núñez de la Peña. En 1646, historia de la antigüedad de las siete islas de Canarias. Por eso ese lugar se llama La Matanza. Claro, o sea, que fue una cosa terrible. La Matanza. Cosa terrible. La Matanza es una de las batallas menos tratadas, menos conocidas. Hay un momento muy, muy importante, Juan Betancur Afonso, Historia del Pueblo Guanche, editado por Lemos en los años 90, en el tomo segundo, y en, perdón, en el tomo tercero, donde habla de la matanza de Cero. ¿A qué? Lugo se la vio y se la deseó. Se mataron, la matanza. Porque, fue... escucha, decían las crónicas que las pedradas eran tan brutales que rompían armaduras. O sea, la fuerza del impacto de esas piedras que utilizaban las borienes, que además creo que usaban ondas también. Rompían armaduras, casco, y Lugo perdió unos dientes porque le alcanzaron. O sea, que quiero decir que valor tenía, pero bueno. De ahí nace ese sentimiento, sí, no solo ya... ¿Usted por... recibió algún llamado a algún político para apoyar esa manifestación? No, pero están todos invitados. Y su obligación es que vengan todos a apoyar la manifestación. Bueno, obligación no. Al pueblo. Hombre, como político, ¿no vienes a apoyar al pueblo canario? Sí, pero bueno... Hombre, a ver, obligación. Como político, lo normal es que vengan a apoyar al pueblo canario. Sería lo propio. Sería el deber, mejor dicho. El deber, sí. El deber, es su obligación. Lo que sí hay que tener la precaución... Ya lo encendí. Lo que sí hay que tener la precaución es de no fomentar odio al inmigrante. Cuidado, ¿eh? Hay que tener, hay que coger y pensar que hay que tener sentido común, hay que ser razonable y hay que controlar a los inmigrantes. Pero de ninguna manera fomentar el odio, porque entonces estamos haciendo una penosa labor. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, uno de los que va a ir a la manifestación se llama Abdel, trabajó conmigo en Tabares de seguridad, una gran persona, lleva más de 30 años aquí, y a él fue uno de los que le pegaron sus propios compatriotas venidos en patera y le partieron de todo. ¿Conociste a May? No, este se llama Abdel. No, cuando estabas en Tabares, ¿conociste al que mató al niño en Bajamar? May se llamaba. May, me suena, pero no, sí, no caigo. No. Pues... Es la curiosidad periodística, nada más. Va a venir, perdón, no me acuerdo exactamente de ese tema y tal. Va a venir comunidad musulmana, comunidad venezolana, de todos los países, porque nos vienen a apoyar. O sea, que por ese lado no estamos fomentando ningún tipo de odio ni nada. Y por eso se busca un equilibrio. Y eso está bien decirlo por tu parte. Lo que sí, que esto ha nacido desde el corazón, porque me duele mi tierra y mi gente. Veo cosas que, como tú conoces muchísimas cosas que yo no las conozco, pero tú eres un experto en la materia y tú también, yo la conozco porque soy educador, y me lo transmiten muchísimos pueblos y barrios y ciudades de las Islas Canarias. Y entre lo que yo sé y lo que me transmiten, y que el pueblo dice ya basta, y es de ahí que nace, desde el alma, desde los espíritus, desde los guanches, de los guerreros guanches de toda Canarias, y desde el 40% y el 60% de la genética guanche, de decir, vamos a hacer algo. Y de ahí nace la patrulla Guanches Canarias, y de ahí la manifestación de salir todos a la calle, de luchar como hicimos en la matanza de Acentejo. El sábado 6 de julio. Don Abel, buenas tardes, buenas noches, nos vamos. ¿Nos vamos ya? Claro, ¿qué quiere? ¿Qué quiere decir? Venga. ¡Ah! Un momento. ¿Y rápido? Llevamos casi 50 minutos aquí de París. Vamos con el momento bueno, el momento chachi de la tertulia. Don Abel, suya la palabra en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Por favor, proceda. Bueno, aquí vamos a hablar de un tema bastante serio que tiene que ver con lo que es el derecho humanitario y la lucha contra el sufrimiento, no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista moral. Siempre se ha hablado que las Islas Canarias es un centro estratégico que colinda con América, Europa y África, y que tenían que ser las islas un centro, una base, un factor de paz en la cual tuviese una misión humanitaria importante. Siempre se ha hablado de este tema
desde hace mucho tiempo, pero los políticos no han sabido, se han hablado de lo que es el continente, es decir, la estructura de lo que se podría hacer, pero no han sabido darle contenido para que tanto en los tres continentes vieran a las Canarias útiles desde este punto de vista. En 1949 se hicieron los convenios de Ginebra, en el cual trataban el sufrimiento debido a las causas físicas. Pero debido a las circunstancias en ese momento, hubo un olvido muy importante y que ahora intentamos de que se considere. Y es que hacer un quinto protocolo en el cual se considere el sufrimiento debido a causas morales. Por ejemplo, ¿cuáles serían esas causas morales que había que desarrollar? Pues mire, todo lo que tiene que ver con el tema de la humanización y el sufrimiento por el trato en los hospitales, la educación en valores en los colegios, la educación en valores en el deporte, la humanización de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces nosotros hemos pensado que sería muy importante empezar por hacer una cátedra de Derecho Internacional Humanitario en la Universidad de La Laguna, en la cual se diera contenido a todas estas actividades en las Islas Canarias, en las cuales hubieran becas para investigación, para estudio, etcétera, etcétera, y que entonces tanto Canarias irradiara ese tipo de humanización hacia esos aspectos y viniesen aquí tanto de Europa, de América y de África para prepararse en el aspecto humano de hospitales, colegios, deporte, etcétera, etcétera. Y la cumbre de todo esto sería el poder organizar allí por fin ese quinto protocolo en la cual el sufrimiento debido a causas morales tuviera un enraizamiento jurídico importante. Y esto es una de las cuestiones que vamos a hacer desde el Instituto Canario de Ciencias Humanitarias para promocionar dentro de poco una jornada en la cual van a estar invitados personalidades del mundo de la filosofía, de la moral y del derecho internacional humanitario para ir pergreñando esta cátedra de derecho internacional humanitario y que Canarias por fin pueda ser un centro de paz, de ayuda humanitaria, pero también por causas morales. Gracias, don Abel. Gracias. Se acabó la mecha por esta temporada. Rudy, el 6 de julio, ¿no? 6 de julio, mensaje a las 11 del mediodía. Mensaje a Chamán, todos los pueblos, todos los barrios y todas las ciudades de Canarias. A la calle, todo el pueblo canario, a levantarse. Hay que hacer una organización para limpiar la lona. ¿Lo podremos hacer? Vamos a ver. Adiós. Hasta el próximo, si estamos, en septiembre. Un beso a todos y hasta siempre.